vamos a hacer un viaje al pasado desde una ciudad que está en el sur de Taiwán, que se llama Tainan, y queremos perdernos por las antiguas calles y encontrar esos templos donde hacen unas actividades y unos ritos para celebrar un festival que vienen haciendo desde hace 20 siglos, que se llama el Festival del Bote del Dragón. Entonces nos contaron que el festival dura más o menos unos 4 o 5 días y se celebra exactamente el día 5 del mes 5 del calendario lunar, en honor a uno de los emperadores de la dinastía Uno. Cuando el emperador fue derrotado, en medio de su tristeza, él se tiró al mar. Entonces salieron los botes a buscarlo y ahí nacen las competencias de bote. Y antes de ir a ver las competencias, lo primero que hay que hacer y lo más importante según esta cultura es venir a los templos a hacer unos rituales. Estamos con Brooke y Brooke nos está llevando a la empresa de su familia donde hacen la comida tradicional para el festival. Good morning. Uy, huele rico. Yo les conté que uno de los hombres que quería mucho al emperador de la dinastía Uno se tiró al río porque se enteró de que había sido derrotado. Entonces la gente, como quería tanto a ese hombre, hicieron este alimento, hicieron estos tamales, los tiraron al agua para que los peces se comieran esto y no se comieran al señor que se tiró. Miren qué belleza. Entonces coge primero una hojita verde fresca sobre dos hojitas secas y hace una especie de conito donde va metiendo el arroz con todos los ingredientes crudos y luego se cocinan. Esto es arroz blanco crudo, pero le echan un toque secreto que es la salsa. Entonces, si no me dice cómo la hacen, que tiene soya, pimienta, sal. Luego cuando terminan de envolverlo, lo dejan en agua caliente por 4 horas. Hora de probar. Uy, huele rico. Entonces estas son hojitas de bambú. ¡Tarán! Huele deliciosísimo. Sabe muy rico. ¿Es good? Wow. La carne queda suavecita. Tuan. Jie. Tuan u jie. Yeah. Yeah. Good. Yes? Yes. Tuan u jie. Muchas gracias. Qué oh, you're welcome. Gracias. Muy bien. Ha sido el mejor de todos. Esto es lo que estoy buscando, helado. Se quiere helado y no supe decir cómo. Okay. Ahora sí, estoy con un amigo que hace helados con ají. Pero el ají que está por debajo, sí.